Como les digo, estoy feliz por pertenecer a este equipo, por seguir trabajando. Ayer justo hablábamos con un compañero y veíamos un poco el tema del equipo, los negocios. Y yo, como le decía ayer, ¿cuál es la prioridad número uno que tenemos en el nuevo rumbo hoy día? ¿Qué es lo principal en lo que tenemos que trabajar con fuerza? Concentrarnos y poner toda nuestra atención. Lo principal hoy día, la prioridad para nosotros es el trabajo de la construcción de la red, de la construcción de nuestro equipo, ¿ok? Que es en lo que estamos ahora y que estamos teniendo muy buenos resultados. Lo verán más adelante cuando José Luis presente el informe del trabajo que están haciendo todos los compañeros en el tema de las publicaciones, de nuestro equipo en redes y en artículos, etcétera. Esa es la prioridad, construir nuestra red, construir nuestro equipo. ¿Por qué? Porque más allá de los sistemas, más allá de los negocios que podamos llevar adelante como equipo, si tenemos un buen equipo, una buena red, un buen grupo de personas comprometidas, con ganas de trabajar, con ganas de ir para adelante, que crean en este medio que es la Internet, en la posibilidad que nos da hacer negocio. Sin importar el sistema de negocio, al tener construido el equipo, podemos tener grandes resultados en cualquier negocio. Pero primero debemos concentrarnos en construir la red. Hace unos años, que ya estamos hace tiempo en esto del mundo de multinivel y del mercadeo en red, etcétera. Hace un tiempo, cuando uno iniciaba un negocio en multinivel, lo normal era registrarse, comprar productos, si era algún producto o lo que fuera, y comenzar como la hormiguita a buscar referidos, a invitar amigos, a invitar a vecinos, a familiares, bueno, a ir haciendo un trabajito de hormiga, invitando a uno, invitando a otro, tratando de ayudar a los que invitaba a que invitaran a otros y así. Era un trabajo muy lento, muy tedioso, que llevaba mucho tiempo. Pero de hace un tiempo para aquí, los marqueteros se dieron cuenta que lo mejor era primero construir la red, primero tener el equipo y después analizar un negocio que se pudiera hacer la. Entonces ahí los resultados eran mucho más rápidos. Por eso muchas veces le puede llegar a ustedes, como me ha llegado a mí, invitaciones a formar equipo, a unirse equipos, ¿ok? A unirse, a formar una red, sin un negocio en definitiva, no ofrecer nada, simplemente formar la red. Porque con la red formada, con el equipo formado, después sí, ahí se puede desarrollar un negocio con resultados mucho más rápidos. ¿Ok? Por eso quiero que entiendan eso, que lo importante hoy día para nosotros es seguir trabajando en tener una gran, gran red, tener un gran, gran equipo, con gente comprometida. No queremos cualquier persona, queremos gente que entiendan, que crean en este medio, en la posibilidad que nos da esta herramienta que es el Internet, que estén dispuestos a colaborar, a trabajar, a sumar, ese tipo de gente que es formar un gran equipo. Y luego podremos seleccionar el negocio que deseemos y vamos a tener resultados. Ultimate, por ejemplo, es un gran negocio. Yo creo que desde hace un tiempo una pequeña diferencia con los compañeros y que, bueno, desgraciadamente no me gusta hablar sobre el tema porque quiero olvidarme este tema, pero bueno, no tengo más remedio que traerlo a colación. Una diferencia con los compañeros que, bueno, no entendían o no comprendían muy bien o no comprenden muy bien qué es lo que queremos para el equipo. O sea, no queremos aquí una lucha de poderes, esto que otro, o que yo hago esto y aquí no me muevo, no, o sea. Lo que queremos como un equipo, y en un equipo hay personas que tienen más facilidad para una cosa o menos para otra, y las personas que tienen más facilidad trabajan en esas áreas o no trabajan. Bueno, realmente tendría que haber quedado una diferencia y más nada, pero bueno,
hubo un pequeño grupito, que por suerte son la minoría, que más allá de estar tratando de bombardear, o sea, de enviar mensajes negativos en contra de algún compañero, lo que sea, que eso a mí en definitiva no me preocupa porque ya creo que la mayoría del equipo conoce a los colaboradores, a las personas que están trabajando. Entonces no me preocupa mucho lo que puedan decir porque ya la gente sabe más o menos quiénes están trabajando, cómo estamos trabajando. Lo que sí es un problema porque hay personas que no están pagando sus posiciones como es debido, no están pagando sus posiciones, no están avanzando y eso está trabando al avance normal de la matriz de última cicla, ¿ok? Ese es el problema. Entonces, esa es la dificultad que estamos teniendo hoy, que estamos tratando de solucionar, por eso quizá vean que es un poco lento el avance, porque tenemos que solucionar eso, o sea, estamos ahora viendo de purgar esas posiciones, las posiciones que no pagan, purgarlas y cambiarlas, se pondrán en su momento bueno, a opción de los compañeros, de los socios, quien quiera ocupar esas posiciones, pero queremos liberar porque están trabando el trabajo, el desarrollo normal del equipo, y eso es lo que nos molesta. O sea que si no quieren participar más, si están desconformes, bueno, salgan con ese patio o entren en otro equipo, hay muchos, no hay problema, pero no traben el desarrollo normal del equipo, y es lo que están haciendo. Al no pagar, al no seguir el normal desarrollo de la matriz, entonces eso está haciendo trabajo. Por eso no quería traer a colación este problema que ha habido con la diferencia con estas compañeras y algunos compañeros que se han sumado, pero no hay más remedio porque es lo que está causando dificultades, ¿ok? Estos compañeros, si están desconformes o no les gusta la cara de alguno o quieren mandar mensajes negativos, que lo hagan, a mí no me molesta, o sea, no me preocupa porque yo sé que el 99% de los compañeros que están en equipo saben el trabajo que se está haciendo, con la claridad, con la transparencia, con todo, o sea que no me preocupa. Lo que sí les pido por favor a esas personas que, bueno, si no quieren participar, no hay problema, pero que no traben al resto del equipo, que liberen esas, que van a pagarlas para que los demás compañeros puedan seguir trabajando normalmente. También paralelamente, ustedes saben que dijimos en un principio que íbamos a ver si surgía alguna otra oportunidad de negocio que fuera interesante para el equipo. Se está analizando, estamos apurando un poco ese tema por si Ultimate Cycler demora mucho la liberación de esas posiciones que están trabadas. Entonces, bueno, estamos analizando algún otro sistema o negocio que sea bueno para el equipo, para desarrollarlo, pues, como dijimos en un principio, queremos tener un portafolio o un abanico con diferentes negocios que nos den más ingresos y nos posibiliten en un futuro no lejano, que ya queríamos tenerlo un poquito encaminado, pero con todo esto se nos ha trabado un poco, en tener nuestro propio sistema y manejarlo de la forma que nosotros queramos. Pero como en mi forma de pensar, hoy por hoy tenemos que centrarnos en trabajar, en desarrollar y llevar adelante este equipo, en hacerlo crecer, en fortalecerlo, para que sí podamos encarar cualquier negocio en una forma rápida, en una forma segura, avanzar rápidamente. Por eso vamos a centrarnos en eso, en seguir trabajando para que el equipo crezca. Los negocios van y vienen, pero el equipo se tiene que mantener unido porque el equipo es el que va a dar los resultados. O sea, el grupo de gente, no el sistema, si el sistema será importante, el negocio, pero bueno, si tenemos el equipo, vamos a hacer que funcione el negocio que nosotros decidamos y en su futuro en nuestro propio. Por eso un poco hoy quería recordarles eso, que para mí es importante, de que los compañeros comenzaron a publicar y ayudar en la publicación en grupos de Facebook, en artículos, etcétera. Eso ha hecho que las visitas hayan pegado un salto grande. Estamos recibiendo muchas visitas. O sea que el equipo va a seguir creciendo y va a seguir creciendo más, cada vez más y más y más. Pero por eso digo, vamos a centrarnos en hacer nuestra tarea, en seguir prospectando,
en seguir trabajando, en tener un gran equipo y luego llevaremos adelante el sistema que decidamos y verán que los resultados serán espectaculares. No tengo ninguna duda de eso, ninguna duda de eso. Sí, uno lleva mucho, muy bien el sonido, pero bueno, estoy en la cueva, como yo le digo, al trabajo. Estoy un poco complicado. Pero bueno, era un simple mensaje para que sepan que seguimos trabajando, que seguimos adelante, que vamos a tratar de limar esas pequeñas asperezas, que quien no esté conforme con el equipo, que no esté de acuerdo, que no le guste a alguien, bueno, que se aparte, pero que no trabe a los demás, que deje su posición de decisiones libre, que lo ocupará cualquier compañero que así lo decida, porque queremos avanzar, queremos capitalizarnos, como dijimos al principio, y seguir desarrollando otros sistemas que nos den más dinerito, para, bueno, para poder acá dice José que ya llegamos a 19.868 en la fanpage, ¿ok? Somos personas que conocen nuevo rumbo y sin duda, en poco tiempo seremos muchos, muchos en la red. Lo que queremos es un equipo de personas comprometidas, que van a trabajar. No queremos esas personas que se suman al equipo y están ansiosas y creando malestar en los chats y haciendo preguntas tontas y qué pasa y qué no pasa y qué pasa y que si no trabaja no va a pasar nada. Es sencillo, si no trabajar no va a pasar nada. Entonces, no queremos a personas que vienen ahí a cordiar, a crear malestar. No, no, esas personas no las queremos. Queremos personas que tengan claro que esto es un negocio, hay que desarrollarlo, trabajarlo, como cualquier negocio, como una. Vamos a ver, yo quería aclarar una cosa. Voy a hacerlo compartiendo pantalla. Es la primera vez. Puede que me cargue algo. Si veis algo raro, no llaméis a los cazafantasmas, que sois yo seguramente, que haya dado en un botón mal. Bien, hubo un mensaje que se envió a nombre de José Luis. Ese mensaje se ha comentado muchísimo, ha dado muchísimo que hablar entre todos nosotros. Se le reclama una cantidad que supuestamente habían dado para Nuevo Rumbo, para comprar lo que es la posición de Nuevo Rumbo. Y yo os puedo decir que no es así. De hecho, como los que me conocéis y habláis más conmigo, sabéis que a mí me encanta demostrar las cosas, pues voy a intentar compartiros pantalla. Me parece que ya se ve perfectamente. Voy a ir a mi pantalla. Eso sí os digo que no puedo ver lo que escribáis en el chat. Por lo tanto, si me decís algo que sea bueno o malo, no lo voy a poder ver, así que aprovecharos. Bien, vamos a ver si se puede ver mi pantalla. Espero que sí. Estas personas, vuelvo otra vez para atrás. Sí, he visto mi pantalla. ¡Ole, qué buena soy! ¿Cómo aprendo de rápido? Estas personas pedían un ingreso que supuestamente habían hecho, no decían cantidad, no decían tampoco si era por PayPal o por Paiza. Así que yo os voy a mostrar la captura de Paiza. Vamos a ponerla grandecita. Al lado vosotros tenéis una lupa, bien, en la cual le podéis dar más o menos para verlo más claro o más lejos, ¿vale? Más cerca o más lejos. Yo sigo. Esto es la copia, una captura hecha con el Paint de lo que es Paiza. Bien, si veis, aquí en el lateral os viene lo que es la hora y el día. Ha sido capturada hoy a las 20:21 minutos. Me fui al día 18, que fue cuando bueno, nos reunimos para quedar con los $5 cada uno y hacer el pago. Si os dais cuenta, aquí abajo pone 16, o sea, 6 del 18. José Luis Hunt efectivamente pone $5. El día 18 del 6, Pilar Gómez pone $5. El día 18 del 6, José Luis Homs pone $5. El día 18 del 6, Daniel pone $5. Bien, estuvimos hablando, efectivamente estas personas no tenían ese dinero y nos pidieron que se pusiera. Entonces José Luis
pone el día 22, acopla 5 dólares más, como de, cuando tú haces un ingreso de 5 dólares o de la cantidad que sea, te quitan, te restan unas comisiones, no había suficiente para hacer el pago de los 25 dólares que ya se habían hecho anteriormente. Daniel aportó 8 dólares para que se pudiese cubrir toda esa demasía. ¿De acuerdo? Puesto que esta cuenta también ya tenía un pequeño ingreso que no era nuestro y no tendríamos por qué quedárnoslo. Como aquí veis, estas personas no salen en ningún sitio, ¿de acuerdo? Salen sí posteriormente el día 2 en que Mireia hace un ingreso de 50 dólares, supuestamente es para subir de nivel, pero lo de 5 dólares no aparece en ningún lado. Esto es Paiza. Si nos vamos a PayPal, podéis ver exactamente lo mismo. Mari Carmen Durán, o sea, Mari Carmen Cabrera Durán, hace su pago de 25 de posición. O sea, no hay ningún pago anterior al día 19 que estas señoras hayan podido realizar, ni ella ni nadie, porque no hay ningún pago anterior. ¿Vale? Os lo he cogido para que vieseis que era lo primero de esta cuenta de PayPal. Entonces, ¿qué deciros? Yo si reclamo algo, normalmente siempre pondré el nombre, la cantidad, el sitio por donde se me ha dejado y el día. Yo demuestro de esta manera que estas dos señoras a nuevo rumbo no le han aportado ninguna de las dos 5 dólares para entrar en la matriz inicial de nuevo rumbo. Por lo tanto, no pueden exigir a nuevo rumbo absolutamente nada. Sí, las cuentas claras y chocolates peso, Lilian. Me encanta, además, que quien me conoce sabe que me encanta demostrar las cosas. Y así lo hago. ¿Vale? Apoyo totalmente a mis compañeros, apoyo totalmente a mis socios. Todos somos uno, todos seguimos para adelante. Doy mil gracias a Ana Isabel, a Silvia, a María del Mar, que están conmigo colaborando muchísimo todos los días, hablando con los socios, quedando con ellos. ¿Cómo? Ah, bien, era sobre Gloria, perdón. Las doy las gracias a las tres porque están conmigo continuamente, estamos hablando con los socios para ver el trabajo. No llevamos mucho tiempo, no hay ahora mismito una cantidad de socios masiva, o sea, ni vamos por el 50%, vamos por el aproximadamente un 15-20% de socios, pero sí realmente, y ahora nos lo confirmará nuestro compañero José Luis, ha habido una gran subida. Si solamente un 10% de Nuevo Rumbo ha hecho posible que haya una gran subida en las visitas a Nuevo Rumbo, ¿qué podremos hacer todos juntos? Me gustaría que me contestarais. Solamente un 10% ha movido montañas, prácticamente las está moviendo. ¿Qué haríamos todos juntos? Si todos trabajáramos a codo con codo, ¿qué haríamos? ¿Qué conseguiríamos? ¿Moveríamos una montaña o moveríamos el mundo? Yo no sé si se me está escuchando o estoy hablando sola. ¿Me contestáis, por favor? Exactamente. Si solamente un 10% ha hecho posible que movamos un montonazo en Nuevo Rumbo, que si estamos todos unidos, todos juntitos y todos trabajamos juntitos, que a mí me encanta, así puedo recibir mis abrazos, conseguiríamos mover exactamente, no ya solamente el mundo, sino el universo, todo sería nuestro, porque no tenemos límites y eso es lo principal en todos nosotros. Muy bien, Ana Red, moveríamos una cordillera entera por lo menos. Muy bien, Gloria, corazón, gracias. Exactamente, Silvia, la unión hace la fuerza, Nuevo Rumbo nació de todos vosotros, para todos vosotros. Si os dais cuenta, todos, sobre todo lo que se puede decir y que determinamos como administración, solamente trabaja para vosotros. Eso es ser administración, por lo menos para mí. ¿Qué te pasa, Luis? Ay, pobrecito, sujétate bien a la silla, verás cómo no te saca nadie. Tú júntate ahí y pégate a ella. Muchas gracias, Sami. Si lo que estaba comentando es que administración de Nuevo Rumbo es simplemente tres personas que estamos trabajando todo lo que podemos, que estamos trabajando para que no os falte ningún material a ninguno de vosotros, que cuando decís, hey, necesito ayuda, estemos ahí al 100%,
Para mí eso es administración. Son personas que sin ánimo de lucro, porque no estamos recibiendo nada, estamos trabajando para todos vosotros. Y eso es lo que yo quiero de vosotros, que si nosotros os damos un poquito, vosotros también deis un poquito a nuevo rumbo, poniendo ese granito de arena de todos vosotros, de 2 anuncios diarios, y veréis cómo nuevo rumbo despega, pero vamos, sin ningún freno, directamente a las estrellas. ¿Bien? Muy bien, tiradme todos los besitos que queráis, todos los abrazos, no me importa, me gustan muchísimo. ¿Vale? Eso es lo que quería deciros, también comentaros, y no me lo voy a dejar callado, no quiero. Hay mucha gente que nosotros conocemos, gracias José, gente que bueno, hemos estado en ese equipo, en esa unión, ¿no?, con estas personas que nos están invadiendo, quieren saber todo de nosotros, quieren copiar lo que hacemos. Y yo les digo a estas personas que muchas gracias. Les doy las gracias de todo corazón, porque si nos quieren copiar, si quieren seguir nuestros pasos, es porque algo estamos haciendo bien. Entonces, copiarnos, sin ningún problema. Tenéis mi permiso y creo que el de mis compañeros y el de todos los socios de Nuevo Rumbo. Porque eso es fantástico. Si te copian es porque haces daño para los demás, porque estás mucho más capacitado y porque algo estamos haciendo muy, muy bien y nos quieren imitar. Muchas gracias, Sonia. Yo también lo siento así, me encanta Nuevo Rumbo, vivo Nuevo Rumbo, amo Nuevo Rumbo. Y eso quiere decir sí, que os amo a todos vosotros, porque todos sois parte de ello. Entonces, las personas que nos quieren hacer malas jugadas no lo van a conseguir. Pueden frenarnos, tenernos ahí parados un poquito. Con ello lo que están consiguiendo, pues sinceramente, es que todo este problema que nos están creando, muchas gracias Luis, todo este problema que nos están creando con Ultimate Encycler, lo que están consiguiendo es que personalmente, por mi parte, tenga muchísimas más ganas de trabajar, muchísimas más ganas de luchar por todos y muchísimas más ganas de crecer. O sea, no me van a parar. Yo pienso que a ninguno nos van a parar. Aunque lo intenten, que para eso estamos nosotros, para todos juntos seguir adelante, cogiditos de la mano y decirles, no puedes con Nuevo Rumbo. Nuevo Rumbo se ha creado desde el fondo de nuestro corazón. Y lo que se ha creado con el corazón, nadie jamás lo podrá destruir. Así, Ana, mucho más impulso y yo sé que todos nos van a llover, van a empezar a solicitarnos a las 4 a decir, quiero que me enseñéis a poner los anuncios ya, y el que no, y el que ya sabe y no necesita que se le enseñe, va a coger y va a poner rápidamente en contacto con uno de nosotros y va a decir, hey, que yo pongo los anuncios, darme el correo, que os lo mando rápidamente porque quiero pertenecer a ese 100% de Nuevo Rumbo que quiere despegar junto. Claro que sí, Sonia, ¿por qué no? Esa es muy buena idea, tener un día una lluvia de una tormenta de ideas entre todos, porque Nuevo Rumbo, ya vuelvo a repetir, no me cansaré de decirlo siempre, Nuevo Rumbo somos todos. No hay nadie por encima mío, pero mucho menos por debajo. Nadie os tengo por debajo. Todos vais juntitos conmigo, juntitos de la mano, y vamos caminando al mismo paso. Es bueno escuchar palabras motivantes en este momento, Guillermo. Eso es que hablamos muy poquito, cariño, porque yo siempre estoy igual. Ahí está Ernesto. Todos los obstáculos los vamos a vencer como equipo, porque valemos, porque hemos demostrado nuestra valía y nuestra profesionalidad, pero principalmente muchos de vosotros me habéis demostrado vuestro corazón, y eso os lo aseguro y seguiré luchando por ello, nadie jamás lo va a conseguir derribar. Así que bueno, me parece que no me queda nada más que deciros, eso sí que quiero que me inundéis el Skype, ya con los anuncios, ya con las entrevistas un poquito más adelante, pero ahora mismito con anuncios, que internet sea abrirlo y ver Nuevo Rumbo por todos los lados. Eso es genial, ¿sabéis lo que es abrir nuevo, o sea, el internet y ver Nuevo Rumbo, que está en el Facebook, que está en cualquier red social, que vas a los clasificados y tienes anuncios de los compañeros ahí? ¡Wow! Yo quiero poner un anuncio con mis compañeros. ¿Quién quiere poner anuncios con mis compañeros? Vamos a animarnos todos. Exactamente, Luisa.
A mí la verdad es que no me han hecho mucho daño, la verdad es que me encanta reír y cuando veo las absurdeces que hacen las personas que se llaman profesionales y que quieren estar por encima de no sé quién, porque no sé quién, me hacen gracia, la verdad. Me hacen gracia porque tienen todavía mucho camino que andar y mucho que aprender en esta vida. Muy bien, Marta, pues si te unes a mi tren, vamos, que vamos a ponerle en marcha. Estamos echándole ya lo que es el carbón y vamos a salir a 100 por hora. Así que todos los quiero en mi Sky de Ana, Ana Isabel, Andrés, en el Sky de Silvia, en el Sky de María del Mar, diciendo, hey, que tengo los anuncios, los quiero mandar o que no sé hacerlo y quiero aprender. Porque aquí estamos para eso, para aprender. Todos los unos de los otros. Y yo la primera, que me encanta ser alumna de todos. ¿Vale, corazones? Pues, José Luis, me parece que te toca. Así que te lo dejo todo a ti, corazón. Besitos para todos, os quiero. Y nada, que nos vemos enseguida en el Skype. Chao, chao, hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer ese análisis comparativo, ¿no?, de los resultados. Y como os he dicho antes, pues la verdad es que es para ilusionarnos en el sentido de la subida que ha habido en visitas gracias a esa labor que está haciendo Pilar, sus colaboradoras, María del Mar, Ana Isabel, Silvia, Margarito, pero también les está colaborando. Y bueno, pues hablar con los socios y recordarles esa primera parte del eslogan de Nuevo Rumbo. Usted pone su compromiso, nosotros ponemos su red, pues hay que recordar también la primera parte, ¿verdad? Entonces, haciendo historia, vemos que las visitas el día 11 del 8, pues bueno, eran más bajas, ¿no?, en el mes de agosto que en el mes de julio. Y bueno, pues parecía una cosa normal porque también, como vimos la pasada reunión, no sé si estuviste, pues había un pico, en el mes de agosto hubo un pico de un día que hubo 3.000 y pico visitas en una página. Y bueno, pues eso hizo subir, hizo engordar las estadísticas. Pero vemos, con sorpresa, que del día 11 a hoy, que he tomado esta captura de pantalla, hoy que es 27, si no me equivoco, pues hemos superado ampliamente las visitas del mes de julio, y con el pico aquel incluido, Tenemos una media de 509 visitas diarias, un total ya mayor a falta de 5 días para cerrar el mes, ¿verdad? En cuestión de estadísticas, bueno, en cuestión de estadísticas y en cuestión de todo, el mes se cierra para todo, no solo para las estadísticas. Y bueno, pues ya hemos superado en visitas al mes de julio. Estamos en 13.765. Yo es que aquí lo veo muy chiquitito porque no me desaparece la columna de asistentes. Bien, entonces por ahí vemos un dato, ¿no? Un dato que, bueno, pues estos datos son los que hay que analizar para ver cómo funciona el trabajo en equipo, que lo que es una de las palabras claves que utiliza Nuevo Rumbo y es la filosofía de Nuevo Rumbo, trabajo en equipo para el equipo, Esa filosofía nunca se ha cambiado, sigue siendo la misma. Seguimos siendo un equipo solidario y bueno, lo que no hacemos es demagogia. Aquí tratamos las cosas, las estudiamos, las valoramos y lo que vemos que puede funcionar, pues se aplica. Lo que no, la demagogia pura no vale para nada. Es solo para enfangarnos en cosas que, bueno, pues luego no serían beneficiosas para el equipo y es mejor no aplicar. Entonces, bueno, pues aquí vemos qué resultado dio esta decisión que tomamos de constituir o de formar un equipo de colaboradores que, bueno, pues que se dedicaran un poco a activar a los socios.
Fijaros que desde el día 18 de agosto, el día de nuestro segundo cumplemés, segundo cumplemés de nuevo rumbo, pues empezaron a subir las visitas, bueno, toda la actividad en el CEPANEL, ¿no? Bueno, las estadísticas de Neonegocios en Red, que es el dominio que empleamos para nuevo rumbo, ¿verdad? Y fijaros que sigue subiendo, ¿eh? Es decir, hoy, bueno, hoy es 27, pero claro, todavía no está cerrado el día. Este CEPANEL trabaja con el horario americano y todavía no está cerrado este día. Así que, bueno, pues esto ya demuestra esa efectividad, ¿no? Esa labor que está haciendo este equipo de colaboradoras y colaboradores, que están, bueno, pues enseñando, porque ellas lo que van a hacer, en definitiva, se va a organizar primero, bueno, pues se va a hablar con los socios, ver la persona que está comprometida, que tiene esa voluntad, aunque no sepa, se le enseñará, entonces habrá otras personas que colaborarán también en enseñar a esas personas, a esos socios, a través de Skype, compartiendo pantalla, a poner un anuncio en unas páginas de clasificados. Se va a organizar de tal manera, al menos de eso hablamos, y supongo que lo vamos a hacer así para que no haya un exceso de anuncios en las mismas páginas. Entonces, a cada persona se le va a dar cinco enlaces, uno para cada día de la semana, y cinco enlaces de página de clasificados. Y cinco, bueno, pues cinco grupos de Facebook donde poner un anuncio también. ¿Y qué se va a hacer? Lo que queremos, lo que pretendemos es que todos los miembros del equipo diariamente pongamos un anuncio en una página de clasificados, aparte de otras cosas que se están haciendo, que ahora hablaremos. Y pongamos un anuncio en un grupo de Facebook, un solo anuncio por socio y en diferentes grupos. Eso no nos va a dar como resultado. Supongamos, ahora lo estamos haciendo un 10%, vamos a poner que lo estamos haciendo 40 personas, por poner un número, pues por dos anuncios diarios son 80 anuncios al día, ¿no? 80 anuncios al día, pues si sí, por 5 de la semana son 400. En un mes serían 1.600, 1.700 anuncios que estaríamos publicando. Eso ya está dando el resultado que estáis viendo, ¿verdad? Pues imaginaros si eso lo hacemos el 100% de los miembros del equipo, es decir, 400 personas haciendo esto, pues multiplicaríamos por 10 los resultados, evidentemente. Entonces, eso es lo que pretendemos, que todos. Y bueno, pues esta conferencia se está grabando y esperemos que llegue a todo el mundo la grabación y tomen conciencia de lo que se puede hacer trabajando en equipo, ¿eh? Pero trabajando efectivamente, cumpliendo con el compromiso, ¿eh? De trabajar en equipo. Y vamos a seguir si encuentro el puntero, porque si no lo veía, ya lo encontré. Bueno, esto es desde cuando empezamos, esto del 18 de agosto, esto son estadísticas sacadas de Google Analytics. Esto es cuando empezamos, del 18, pues empezamos a subir. Estas son las actuales, que es la que nos interesa. ¿Qué pasó durante este último mes? Desde finales de julio, creo que es es que lo ven chiquitito, el 26 o así de julio, el 27, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el 26, hasta el día de ayer. Pues fijaros también a partir del día 18, ¿eh? La subida que se produce en Google Analytics en cuanto a visitas. Claro, aquí no hubo este pico, que la diapositiva no salía, donde sería el pico que hubo el mes pasado. Aquí no está este pico, pero son unas visitas constantes. Pero fijaros, ¿no? Lo que ha pasado a partir de esa activación, bueno, donde le hemos pedido a la gente que asuma su compromiso, a los miembros del equipo, muchos de ellos lo han hecho, y más que creo que lo harán. Y bueno, pues fijaros, a partir del 18 los resultados, ¿no? También hay muchas visitas.
que retornan, o sea, recurrentes, son personas que han entrado más de una vez al blog, y visitantes nuevos son menos, pero el que haya gente que retorna al blog quiere decir mucho y ya veremos luego por qué. En visitas, en ese periodo mensual, siempre recordemos que en agosto es un mes más flojito en todos los sentidos, pues bueno, pues tenemos 4.472 según Google visitas únicas y 7.304 páginas vistas. Las visitas vienen principalmente de España, seguido de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina. Ahí podríamos analizar algunas cosas, como que por ejemplo, vamos a verlo, me pasa hacia adelante, como por ejemplo la gente de Venezuela es la que digamos más interés pone en el blog, hay menos porcentaje de rebote. El rebote quiere decir que una persona no está el tiempo suficiente en la página como para considerarlo una visita, ¿no? Y por eso lo llaman que es un rebote. En fin, se pueden sacar datos interesantes de todo. Pero lo principal, lo que más me ha gustado a mí, y nos ha gustado a Daniel y a Pilar cuando lo vimos ayer, es esto, ¿no? Que ya estamos teniendo tráfico orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Pues el posicionamiento SEO que está consiguiendo neonegociosenred.com, que imagino que especialmente es por el blog, habría que analizarlo. También de dónde vienen esas visitas, pues ese, en esa tarta que ves ahí, ese colorcito azul, son visitas debidas al tráfico orgánico. Y ese tráfico orgánico se debe al posicionamiento en los buscadores. Y ya ves aquí que he marcado con un letrerito rojo, pues que de Google Organic ya están llegando visitas. Son pocas de momento, pero esto, según se vayan publicando artículos de buena calidad, se vayan poniendo vídeos de calidad, etcétera, etcétera, comentarios, seguir colaborando. Si tenéis un blog, tenéis una página web, poner un enlace hacia el blog, poner otro enlace hacia la página de fans, en fin. Todo ese tipo de cosas, esos enlaces que se crean, pues van dándole cada vez más posicionamiento orgánico a la página. ¿Y qué significa el posicionamiento orgánico? Pues visitas gratuitas, entre comillas, porque lleva un tiempo, ¿no?, conseguir eso. Pero claro, haciéndolo en equipo, ese tiempo es mucho menor. Ya sabemos, hemos hablado otra vez de lo que es el apalancamiento, 22 de julio, y de hoy tenemos que de las 790 y tantos mil del día 22 de julio, pues en un mes y poquito, con esa labor que ha habido, la verdad, un poco floja del equipo en promocionar, pero fijaros que aquí estamos ya en el 261.084, ¿vale? O sea, ya lo que será muchas páginas para sí, ¿eh? Estas de la competencia, de nuestra competencia directa, y si queréis entrar en Alexa y analizar la posición, pues bueno, pues estamos avanzando a pasos agigantados, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos con Nuevo Rumbo estábamos en la posición 2,5 millones, así, normal, ¿no? Claro, cuando empieza los 2,5 millones, 2,5 millones, pues hemos avanzado pues 10 veces, o sea, hemos conseguido 1000% de avance, ¿no? O sea que esto va bastante bien. Aquí nos vamos manteniendo, hemos bajado un poquito, ya digo que en España agosto es un típico mes de vacaciones. Y bueno, pues es normal. De todos modos hemos recuperado en estos últimos días porque habíamos llegado al 7.400. Llegamos a estar en el puesto 6.000 aquí en España, pero hay algún dato mejor todavía. Tampoco quiero aburriros con datos. Y es que,
Como él Chile ya figuraba, aunque ha perdido también un poco de posición, entre en una buena posición, ¿no? En Alexa, vamos, me refiero siempre pues a nuestra página, ¿no? Y Colombia pues ya ha entrado también en una posición, digamos, destacada, ¿no? La página de negocios en red, o Rumbo, ha entrado en una posición destacada, como aquí os he señalado una rayita roja. Veis que en Colombia, pues bueno, pues tiene una posición ya que se puede considerar buena en cuanto al trabajo que estamos realizando y esa subida que estamos haciendo en... Sí, la energía. Que gracias a ese trabajo que está haciendo el equipo, ese compromiso, que estamos ya cumpliendo un 10% de este equipo, de este fenomenal equipo de personas que bueno, pues buscamos ese sueño, ese llegar, y bueno, pues nada se hace en un día, nada se construye en 2 meses. Multinivel es un negocio, una carrera de fondo, ¿no? Es una carrera de los 100 metros libres, divisos, de velocidad, ¿no? Esto es una carrera de cara de fondo y quien no lo entienda así no tiene nada que hacer en multinivel. Esto no es llegar y hacerte rico en un mes y en 2 meses, como publican por ahí en muchos sitios, engañando a la gente incauta que decía que bueno, por ilusión, por comodidad, pues lo quieren creer, ¿no? Que se van a hacer ricos en 2 meses o van a solucionar sus problemas. Y eso no es así. Esto es, el multinivel es una carrera de fondo. Y por supuesto, lo que ahora está haciendo prácticamente todo el mundo, puesto que las personas por libre o pequeños equipos no llegan a ningún sitio, pequeños equipos me refiero personas que tienen 4 o 5 amigos o 4 o 5 familiares y entran a un negocio, se ponen uno debajo de otro, para hacer el negocio así no llegan a nada, ¿no? Porque luego tienen que reclutar, tienen que ponerse, la mayoría no sabe hacer publicidad, el abordar a los amigos o a los familiares, bueno, pues algunos sí, porque ya llevan tiempo en esto, pero la mayoría lo que tiene eso es un rechazo, que acaba desanimando. Entonces, por eso, lo que es se puso de moda, ¿no?, lo que es el marketing de atracción, pero el marketing de atracción, que consiste en que las personas vengan a ti a preguntarte por tu negocio, y por eso la publicidad se hace a través de internet y bueno, por unos medios, es una cosa también lenta, utilizando redes sociales, haciendo una especie de, bueno, pues posicionándote como un experto. Eso también lleva un tiempo, no se consigue en 2 meses ni en 1 mes. Tienes que darte a conocer, inspirar confianza, no hacerle nada a nadie, que lo dejes los bolsillos vacíos o alguna cosa de esas. Y bueno, pues a base de tiempo y de mucha formación consigues resultados, pero siempre tiene que ser apalancándote en un equipo. Si no, los resultados si llegan por una persona que tiene mucho empuje, mucho que es muy constante, pues se pueden dar, pero en una media de 4 o 5 años. Y nada más, vamos a seguir juntos, trabajando en el equipo, todo lo que queráis, hay que colaborar, trabajar para construir, con el afán de construir, con el afán de que Nuevo Rumbo, como equipo de todos, sea cada vez más grande y cada vez atraiga nuevos socios, porque seamos un ejemplo a seguir dentro de Internet. Pues todos los que estéis aquí, pues yo os doy las gracias por acompañarnos y además auguro muy buenas perspectivas para este equipo, porque si seguimos unidos de esta manera y seguimos mentalizándonos de esa colaboración que tenemos y que estamos viendo que las personas quieren colaborar, algunas no saben, pero bueno,
todos podemos aprender, no hay que hacer nada extraordinariamente difícil, acciones simples producen resultados que parecían imposibles, como es tener esas subidas, ¿no? Hemos tenido lo que habéis visto las estadísticas, y bueno, pues vamos a seguir así, y con esa gran motivadora que tenemos ahí, que nos pone las pilas, que tiene que hablar más, a partir de ahora va a hablar ella. Pilar, te vamos a dejar a ti que des todas las charlas, porque nos, bueno, a mí por lo menos me ha puesto las pilas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí, vamos a seguir trabajando para crecer y bueno, pues vamos a ver si este equipo de colaboradores tan estupendo que tenemos sigue hablando con la gente, sigue enseñándoles a hacer esa pequeña labor, a cumplir ese pequeño compromiso y entre todos y en equipo vamos hacia arriba, porque si con la labor de un 10% del equipo hemos creado ese subidón en cuestión de una semana, del 18 para acá, imaginaros lo que podemos hacer trabajando así a diario, de lunes a viernes, los fines de semana libres, para que no digas que somos, que explotamos en el... Un par de anuncios a diario, en la red de Facebook y uno en una página de clasificados, no sé si cuesta ponerlo 10 minutos. Y bueno, pues va a ser, vamos a organizar también a las personas que colaboren, se les puede ir pasando 5 enlaces, toma nota de eso, que creo que ya Pilar lo está haciendo, 5 enlaces, uno para cada día de la semana, y sale una de 5 páginas de clasificador gratuita y 5 grupos de Facebook, que publicar en los grupos de Facebook también es algo que no cuesta nada, ya. Tenéis también textos predefinidos, enlaces de página de aterrizaje, la página, o sea, de página de captura, la página de aterrizaje, en fin, material para publicar tenéis, tenéis vídeos, material de promoción hay y más que seguir haciendo. Y ya, bueno, otra cosa que también quiero decir es que para septiembre empezaremos otra vez las capacitaciones. Espero que venga mucha gente a la sala, que se tome esto un poquito más en serio, porque capacitarse es crecer y el crecimiento personal nunca está de más. Aprender. Bueno, hay un refrán que dice que el saber no ocupa lugar, y es verdad, no ocupa lugar. Aprender es una cosa que siempre vale, aunque nos creamos que no, desde luego hay cosas que nos enseñan en el colegio, como son las rejas cuadradas, cosas que a la larga no te sirven para nada, no sé que tengas, una carrera donde especialmente necesites eso, ¿no? Una profesión. Pero este tipo de cosas para los que trabajamos en negocios multinivel o negocios online sí que nos vale, todo lo que podamos aprender en cuestión de marketing, o sea, de hacer publicidad en internet, de cómo, bueno, cosas, muchas cosas que hay, escribir un artículo, hacer vídeos, siempre se empieza por algo, no es que tengas que ser desde el principio perfecto, haciendo las cosas. La persona que espera la perfección para ponerse en marcha no se pone en marcha nunca. A ver. ¿A qué te refieres, Luis? A ver, es que no lo digo. Ah, bueno, no, ya, no, pero es que de momento no hay nada todavía, o sea, estamos hablando, mirando cosas, realmente, hombre, vamos a intentar que lo antes posible tener algo
algo realmente que sea viable para el equipo, y de todos modos, bueno, pues algo que sea legal, fiable, que bueno, pues un dinero que sea, que llegue lo más rápido, los resultados lleguen lo más rápidamente posible. Y bueno, pues vamos a ver luego cómo, luego lo plantearemos al equipo, se le hará una presentación como hicimos en su día con Ultimate Chicle. Y ya el equipo decidirá por votación si se hace un negocio o no se hace. Aquí no le vamos a imponer nada a nadie. Quien quiera participar, participará. Quien no quiera participar, no participará. Y hay personas que, por supuesto, ya no van a participar en nuestro próximo negocio. Eso está clarísimo. A nadie sabe, ¿verdad? Solo quiero decir otra cosa ya para terminar, aunque bueno, pues no quería hablar de estas cosas, pero una cosa sí tengo que decir. Van diciendo que se les expulsó del equipo, del chat, si se les expulsó, a nadie se ha expulsado del equipo, excepto a una señora que no sé si fue como cabeza de turco, la usaron para contactar a casi todo el equipo por Skype para pasar un organigrama de nuevo rumbo, que bueno, no era más ni más ni menos, fue una copia de lo que hicimos en su día nosotros. Y bueno, pues esa persona fue expulsada porque esa práctica no se hace. Del chat, sí. Sí, se las expulsó algunas personas, no a todas, las que estaban en ese conglomerado, pero bueno, llegó un momento que pues, las personas que no quisieron seguir digamos, el sistema de apalancamiento del equipo, pues se las expulsó también. Y bueno, pues las personas que se demostró que estaban haciendo una labor de desgaste utilizando los datos del equipo para contactarlos e intentar, no sé, desprestigiar y otra serie de cosas, pues sí, también es normal, ¿no? No vas a tener al enemigo sentado en el salón de tu casa porque en algún momento le tienes que dar la espalda. Entonces, bueno, pero del equipo a nadie se ha expulsado, excepto a esa señora y luego ya se dijo. ¿Qué quería decirte expulsó del equipo? Pues que en otro negocio no va a estar con nosotros, desde luego. Y nada más. Yo por hoy no quiero decir nada más. Espero que en el futuro no se planteen este tipo de situaciones. Y bueno, pues que todos nos llevemos bien, que todos cumplamos con ese compromiso. Sí, exacto, es lo mejor. Además, bueno, pues hay ciertas acciones que definen a la gente, a la gente, o sea, diferencian a la gente de las personas y ciertas acciones que han hecho estas señoras, entre ellas ese correo de spam utilizando las listas, ese tocar a la gente en sus privados, todo eso define a la persona como son. Yo creo que nadie aquí en esta sala puede decir que yo haya contactado con nadie para criticarlas a ellas o a cualquier otra persona en general. Si me han preguntado mi opinión, pues he hablado, pero de cosas reales, no me he inventado nada de nadie. A mí esos chats que por lo visto se crean ahora que se ve que van a poner de moda el chat de los cotillos, a mí eso no me interesa para nada. Hay una imagen, y creo que es la pura realidad, una imagen que subí yo en la página de Facebook el otro día, página de fan, que dice que las mentes fuertes, tienen ideas. O algo así, ¿no? Se alimentan de ideas o producen ideas. Las mentes normales o sea, producen hechos o se fijan en los hechos. Y bueno, al final dice que las mentes débiles hablan de los demás. Y la verdad, quien no tiene una vida propia, no tiene nada que decir ni nada que exponer, pues se dedica a llevarle la vida a los demás y bueno, pues si
Si en un momento dado, no sé, es una pena, pero bueno, pues nada más, vamos a dejar ese tema. Y a partir de ahora todo positivo, todos a trabajar y venga Pilar. Ya yo me gustaría dejaros unas últimas palabras y que nos pongan las pilas a todos y vamos a todo funciona en este negocio del multinivel. Lo que mejor funciona es el boca a boca. Vamos a hablar con los socios, con los amigos, que tengamos el nuevo rumbo. Y vamos a decirles, oye, Majo, estás poniendo anuncios, porque fíjate qué resultados hemos conseguido haciéndolo el 10% del equipo. Imagínate cómo vamos a crecer, si lo hacemos el 100% o el 50% de momento. Vamos a ponernos ese objetivo. Este tipo de publicidad no es efectiva de inmediato, pero os aseguro que sí es efectiva a un plazo razonable, porque bueno, ya de hecho está produciendo personas que llegan a pedir información. Hay en el autoresponder una lista de casi 190 personas que ya están recibiendo email marketing, porque ya he puesto también lo que es las páginas de captura, las he puesto con doble opt-in, es decir, que tienen que confirmar que quieren recibir información, sin el problema de spam, de denuncia de spam. Y bueno, pues ya así sí se puede hacer, les mandan un correo, al principio con más frecuencia, luego ya cada 4 o 5 días, hacer lo que es una campaña de email marketing. Y eso os aseguro que va dando resultados poco a poco, ¿no? Normalmente se calcula que en este tipo de, en el email marketing, cuando empiezas a tener resultados es a partir del sexto o séptimo correo. Ya cuando empiezas a crear confianza en las personas, los invitas a contactar, les invitas a una presentación, por eso es muy importante tener una sala de presentaciones, hacer presentaciones del equipo, del negocio, de nuestra estrategia. Y bueno, pues eso es lo que se está haciendo ahora mismo, es decir, todo se va a ir perfeccionando poco a poco. Cada vez lo vamos a hacer mejor, aunque ya lo estamos haciendo bien, como ha dicho Pilar, ¿eh? Muy mal no lo tenemos que estar haciendo cuando nos copien. Y bueno, pues sigamos adelante, equipazo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya, si Pilar os quiere decir unas últimas palabras, o Daniel, yo suelto el micro que ya tengo la boca seca. Venga, un abrazo a todos y a por ello que sí se puede, como se dice, está de moda, sí se puede, sí podemos.